Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Millón de Void en la ruta de Asato. Antes que nada, una disculpa si no me pueden ver en cámara. Esta vez no la prendí debido a que tengo un ataque de alergia y mi cara está llena de granos horribles, todos feos. Entonces les evito ese aspecto deplorable de mí. Así que en estos días, hasta que se me pase todos los granos que tengo en la cara y en todo el cuerpo, es una alergia y me limpio todo el cuerpo, es que tengo viruela, con eso les digo todo, no voy a mostrar mi cara. No, se ve horrible, créanme. Y de hecho, ni siquiera voy a salir de la casa. Por fortuna, ya estoy de vacaciones, así que me salvé. Si no, imagínense tener que ir al trabajo de esa manera, ¡qué vergüenza! En fin. Bueno, entonces, confórmense con solo mi voz. Pues, hazle duro donde nos quedamos, que ya ni me acuerdo, porque la semana pasada me enfermé, me dio infección estomacal y tampoco hice video. Me tocaba el de lamento, de hecho, y no lo pude grabar porque el martes de la semana pasada, incluyendo miércoles, estuve bastante mal. Tenía fiebre, me la pasé durmiendo prácticamente todo el tiempo, porque era infección estomacal. Y ya estoy bien, pero ahora me dio ataque de alergia. Y me siento bien, solo que todo mi cuerpo está lleno de granos. Y ahora por eso no me muestro. Ay, qué mala suerte de empezar enfermándome mis días de vacaciones. Qué triste. En fin, pues hazle duro donde íbamos. Desde la ventana que quedó abierta, la luz de la luna parecía entrar a raudales y cubrir la luz de la habitación. Asato no parecía estar durmiendo. Al costado de su cuerpo, la punta de su cola se movió un poco. ¿Daijoubu ka? ¿Estás bien? Daijoubu da. Estoy bien. Asato recuperó la voz y dio una respuesta tardía. Preguntándose si realmente estaba bien, Konoe comenzó a arreglarse. ¿Sake nante nometa no ka? ¿Bebiste algo de licor? ¿Sake datta no ka? ¿Era licor? Ni siquiera sabía que era licor. Justo como pensaba. Tenjo ga mawaru. El techo gira. Ok, está borracho. Dando un pequeño suspiro, Konoe dejó de acicalarse y caminó hacia el barril de agua. Sacó agua del recipiente y se la llevó a Asato. Hola, ¿ore? Vamos, toma esto. Asato se levantó lentamente y tomó la taza de agua. Justo cuando estaba a punto de tomar un sorbo, el recipiente cayó al suelo. Sus manos parecían haberse ahogado. Se derramó por todo el suelo. No estás para nada bien. Asombrado, Konoe se inclinó para recoger el contenedor. ¿Y ahora qué? Sin embargo, una mano se extendió desde un costado.
Lo agarró del brazo y lo empujó a la fuerza hacia la cama. ¿What? Espera, ¿qué? ¡Naniate! ¿Qué estás haciendo? Utaga. Oh, una canción. Asato murmuró soñadoramente. Su mirada algo asombrada se volvió hacia la ventana. Puede que estuviera más borracho de lo que pensaba Konoe. Utaga. Kikoeru. Escucho una canción. ¿Uta? ¿Una canción? Konoe detuvo su movimiento. Luego movió sus orejas con curiosidad ante las palabras de Asato. Uta da. Atama no naka de kikoeteru. Es una canción. Kono uta wa. La Kasan ga suki datta uta da. La puedo escuchar en mi mente. Mi mamá le gustaba esta canción. Pareciendo hablar en un murmullo incoherente, Asato formó una leve sonrisa en sus labios. Una canción que le gustaba a su madre. Ante estas palabras, Konoe sintió empatía. ¿Dónde neko nanda? Asato no okasan. ¿Qué tipo de gata era tu mamá? Ore ga osanai koro ni shinda kara. Hakkiri to wa oboete inai. Como murió cuando era pequeño, no la recuerdo muy bien. Gomen. Lo siento. Iin da. Oboete wa inai kedo. Totemo yasashikatta という曖昧なイメージみたいなものは残っている。Está bien. No lo recuerdo mucho, pero se dice que era muy amable. Solo tengo una vaga imagen de ella. La despedida de su madre a una edad temprana. Si bien no necesariamente diría que era exactamente lo mismo, Asato parecía haber pasado sus años de infancia de la misma manera que lo hizo Konoe. Para evitar que se cayera de la cama, Konoe se acostó al lado de Asato. Solo tenía el techo oscuro para mirar hacia arriba. Sin embargo, se sentía como el cielo nocturno salpicado de estrellas, y Konoe movió lentamente la cola. Recordó el cielo nocturno de Karo que extrañaba. De repente, escuchó el sonido bajo de una melodía. Era el tarareo de Asato. Chilló de forma desconectada. Seguramente esta era la canción que Asato escuchó en su cabeza. La canción que le gustaba a su madre. Konoe lentamente tanteó con la melodía que llegaba a sus oídos y se unió a su propio flujo de sonido. Los aprovechó. Pensamientos y sonidos. A pesar de que la melodía que cruzaba era simple, se filtraba en las profundidades de sus pechos. La voz de Konoe se superpuso con la de Asato mientras tarareaban la misma canción. Oh. Sorprendido, Asato detuvo su canción y miró a Konoe. Fue una canción muy reconfortante. Konoe tarareó distraídamente hasta que no enfrió la mirada de Asato mirándolo fijamente. Atravesándolo. Sintiéndose avergonzado, Konoe dejó de cantar. ¿Nanda yo? ¿Qué pasa? ¿Oboeta no ka? ¿La memorizaste? Mukashi kara uta o oboeru koto dake wa tokui datta kara. Siempre he sido bueno memorizando canciones.
そうじゃない。No es eso. Asato negó con la cabeza y levantó ligeramente su cuerpo con el apoyo de su codo, sentándose un poco. 驚いた。お前の声はとても胸に響く。Me sorprendió. Tu voz resonó en mi corazón. 普通だろ、別に。Eso es probablemente normal. No hay nada de qué preocuparse. Como él respondió, Konoe había cerrado los ojos antes de darse cuenta. Sus pensamientos eran reconfortantes y ligeros. Fue porque cantó esa canción. Incluso ahora la melodía invisible fluía por el fondo de sus ojos. A este ritmo se quedaría dormido. Mientras cabeceaba, sintió una presencia a su lado de inmediato y abrió de manera confusa sus pesados ojos. Había unos ojos azules justo a su lado. Oh. ¿Y ahora qué? ¿Vete a dormir, Asato? Ya se nos pusieron incómodos. El rostro de Asato se puso rígido, como asustado. Su mano se detuvo justo antes de tocar la nuca de Konoe. Sin embargo, el cerebro de ensueño de Konoe no podía comprender la situación y solo le envió una mirada vagamente interrogante. ¿Mm? Konoe, ¿m? ¿Qué, me vas a tocar? ¿Qué chingas? ¿Qué le pasa a Asato, pues? En ese momento, Asato bajó abruptamente las orejas y se apartó bruscamente. Luego agarró el cristal de la ventana con ambas manos y se acercó. Sin entender por qué Asato de repente estaba actuando de esa manera, Konoe levantó la cara. ¡Decisiones! ¿Perseguirlo? No perseguirlo. Obviamente hay que perseguirlo. Estamos en su ruta, por Dios, hay que preocuparnos por él. A darle. La figura de Asato desapareció de la ventana. Konoe reflexivamente se acercó a la ventana y saltó. ¿Asato se habrá dado cuenta de algo? ¿Por eso reaccionó así? Como si intentara detener el impacto, dobló su cuerpo al aterrizar en el suelo. Poniéndose de pie, inmediatamente miró a su alrededor. Sin embargo, no pudo localizar la sombra de Asato. Se debatió en girar hacia la calle principal o a la parte trasera de las casas cuando escuchó el sonido de un matorral crujiendo. Luego vino un sonido como si algo estuviera raspando salvajemente. Perdón, como si algo fuera raspado salvajemente. Venía de detrás de la posada. Corriendo, Konoe buscó señales de Asato. Parecía que el sonido que escuchó provenía de uno de los árboles detrás de la posada. Los arbustos en lo alto se balancearon con un sonido de raspado y las hojas de los árboles cayeron revoloteando. No solo hojas de árboles. También se mezclaron con virutas de madera. Arriba en los árboles vio la cosa más extraña. Asato. ¿Asato? Lo llamó mientras bajaba el volumen de su voz y el balanceo de los árboles y el ruido cesaron de repente. Forzó la vista para mirar a través de los huecos en la espesura. ¿Nani yatteru nda? Soko de. ¿Qué estás haciendo allí? Ya sabía lo que estaba haciendo Asato, pero aún así le pregunté de manera asertiva. Asato miró a Konoe, estupefacto, y se detuvo en la pose de rascar el tronco del árbol con sus garras. Tsumetogi wo. Afilo mis garras. Dame datte itta daro. Hayaku orite koi. Ya te había dicho que no hicieras eso.
baja rápido de allí. Como un niño regañado. Asato mantuvo su postura rígida en el mismo lugar por un momento. Luego finalmente se separó del árbol con resignación y saltó. Aterrizando y levantándose, Asato desvió la mirada de Konoe con una expresión mansa. Se veía exactamente como un niño travieso, atrapado con las manos en la masa. ¿Nande ikinari tsumetogi nanda yo? ¿Nanika iradatasero yona koto shita ka? ¿Por qué de repente sentiste la necesidad de afilar tus garras? ¿Es porque algo te irrita? そうじゃない. No, no es eso. Asato miró en dirección a Konoe sin mirarlo directamente y continuó sus palabras con un puño ligeramente cerrado. Hidoi koto o shiyou to shita. Intenté hacer algo malo. ¿Hidoi koto? ¿Algo malo? Entonces, Konoe finalmente recordó de qué estaba hablando. Lo que había sucedido hace poco. Hidoi koto te ittemo, nani mo sarete nai kedo. Dices que intentaste hacerme algo malo, pero no hiciste nada. Dakara, sore wa. Eso pues... Ikinari soto ni tobidashite. Me sorprendió más el hecho de que saltaras repentinamente afuera y te pusieras a afilar tus garras en un árbol. Soka. Yo veo. Asato bajó las orejas con desánimo. Sumanai. Lo siento. Iyo. Okotteron janakute, odoroita dake da kara. Tonikaku. Está bien, no estoy enojado ni nada, solo sorprendido. De todos modos, no deberías hacer cosas tan locas. Wakatta. Está bien. Con la cabeza aún agachada, Asato asintió dócilmente. Aunque a veces hacía algo descarado como si fuera solo un hábito, cuando reflexionaba sobre lo que hacía, parecía sentirse mal. Era tan curioso. No parecía hacer estas cosas con malas intenciones. ¿Fue su educación totalmente antisocial la razón de esta peculiaridad? Entonces regresemos a la habitación. Oh. Sí. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué fue eso? Asato asintió, pero de repente miró hacia atrás con una mirada penetrante. Konoe también miró en esa dirección. Sintió algo. Alguien estaba ahí. Sin embargo, lo único que se reflejaba en su vista era el pasaje silencioso de la noche. ¿Mm? Konoe, con cara de qué pedo, qué fue eso. Genial. No me digan que van a aparecer maleantes de Lix. Quién sabe. Pero lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Chichín, ya es hora. Bueno, pues, la pregunta de este video. ¿Ustedes qué creen que Asato intentó hacerle a Konoe? Lo único que describieron es que Asato estuvo a punto de tocarle la cabeza o algo así, pero se detuvo y no le hizo nada. Y de repente, salió a rascar el árbol. ¿Quién sabe qué intentaba hacer? Asato está cayendo ante los encantos de Konoe. ¿Quién sabe? Obviamente sí, porque estamos en su ruta. Pero bueno, ya veremos qué pasa aquí, porque al parecer sintieron la presencia de alguien. Y ese alguien ya lo estaremos viendo hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!